En lo que ya es el colmo del machismo y de la misoginia, López Obrador dijo hoy en la mañana que todo aquello que esté en contra de su gobierno no es feminismo, que todo aquello que se manifieste mañana el 8M es producto de una actitud conservadora y que las mujeres que se van a expresar en contra de las desapariciones y de los asesinatos de mujeres son manipuladas por los conservadores. El mismo hombre que se ha atrevido a defender públicamente a acosadores y violadores como Pedro Salmerón, como Salgado Macedonio, como David Monreal y como el mismísimo Gertz Manero que tiene en la cárcel a una mujer inocente. Ese hombre que durante su sexenio ha aumentado el promedio de mujeres asesinadas de 8 a 11 en promedio al día. Ese hombre que no ha tenido recato en decir que las mujeres somos las que tenemos que quedarnos en nuestra casa a cuidar a nuestros papás. Ese mismo hombre que le quitó a las madres trabajadoras las estancias infantiles, los tratamientos para el cáncer. Ese mismo hombre que acaba de quitarle a las mujeres que trabajaban la oportunidad de dejar a sus hijos en escuelas de tiempo completo. ¿Ese es el presidente más feminista de la historia? ¿Ese es el gobierno de izquierda por el que votaron? ¿Eso es lo que realmente ustedes esperaban cuando votaron por el cambio? Yo creo que no. El día de mañana tenemos que expresarnos, tenemos que decir lo que no nos gusta, tenemos que decirle al presidente López Obrador que está equivocado, ya que a las mujeres nadie nos manipula, que las mujeres estamos plenamente conscientes de que su gobierno ha sido el más machista, el más misógino y el peor para las mujeres en lo que va de la historia del país.